muchísimas gracias a Carmen, a Soulside, a Creative Morning por invitarme a estar aquí hoy. Muchísimas gracias a los chicos de Soulside por todo lo que han ayudado, gente Cabify, en la preparación del evento, que la verdad es que tiene bastante trabajo, ¿eh? Y bueno, pues lo tenemos que agradecer y también agradecer que haya un punto de encuentro, ¿no? Que al final es una de las cosas que os voy a transmitir a lo largo de mi presentación, que este es un nuevo mundo en el que tiene que haber cada vez más puntos de encuentro y donde el valor se genera en conectar a las personas. Deciros que, bueno, cuando me... Esto podría ser común a todos los vídeos, porque todos los vídeos que he visto de estos eventos, todo el mundo dice lo mismo. El día que me llamo Carmen y me lío y tal, cual, ¿no? Todo el mundo dice. Entonces, claro, yo reflexiono y me dice, no, es que tú te has reinventado, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si a lo largo del tiempo os cuento yo si me he reinventado o no. Yo creo que no, pero bueno, creo que lo importante, como decía antes, creo que era Juan, esto no es una ciencia exacta, esto son espacios en los que, bueno, pues que una persona comparta su visión, a lo mejor permite que otras reflexionen hacia ciertas cosas, de los problemas que tiene este momento que van a tener a futuro. A mí, a lo largo del tiempo que he cambiado de vida profesional, pues mi visión que tengo ahora no coincide para nada a la que tenía hace un año y medio, y la verdad es que creo que es muy importante. O sea, a mí es una persona que me gusta mucho estar en muchos sitios y ver, porque muchas veces pienso que la realidad no es lo que yo veo, sino que la realidad, hay muchas realidades y para cada uno es diferente, y el compartir esas realidades te da una visión mucho más completa, ¿no? De que posiblemente tú no tienes razón en todo y que tienes que ver otras cosas, ¿no? Bueno, lo que os voy a contar hoy es el misterio de reinventarse, ¿no? Y os voy a contar un poco lo que yo veo que son unas claves de qué hay que hacer, ¿no? Para reinventarse o para poder tener un futuro más allá del futuro que tienes o del presente que tienes actualmente. Lo primero que os voy a contar un poco es, bueno, quién soy yo y qué he hecho, porque, claro, esto condiciona gran parte de lo que os voy a contar, ¿no? Entonces, bueno, yo nací en 1968, o sea, había cumplido este año 49 años, y bueno, pues estudié Teleco. Y en el año 90, pues un día, casualidades de la vida, o sea, siempre lo digo, me dieron una beca para irme a Alemania y un día cambié, por cambiar un examen, cambié de camino de donde estaba en Teleco, de por dónde iba, y me encontré un cartel que ponía becas de especialización en Telefónica y las eché. Las eché y me fui, claro, las eché. En esa época no había internet, o sea, claro, ahora tengo una gente, no, es que ahí había que coger, escribir un papel, rellenar un formulario, o sea, que había que tener una cierta voluntad. Y las eché y me cogieron, ¿no? A la vuelta de Alemania me cogieron y seguí estudiando la carrera, empecé a trabajar en Telefónica de becario, luego en el año 92 acabé la carrera, en el 93 entré en empleada Telefónica, en el 94 me casé con Leticia, que es mi mujer, que es gran parte de la culpable de todo lo que he hecho profesionalmente y personalmente, y hemos tenido tres hijos, Jaime, Isa y Carlos. En el 98 tuve un cambio, fui de la parte más de red internacional de Telefónica a la parte más de tráfico internacional. Nosotros éramos los que hacíamos los acuerdos con otros operadores para que cuando vosotros llamabais por teléfono al extranjero os llamaban, esas llamadas os pudiesen llegar. Y además éramos los que comprábamos toda la capacidad de internet para que vosotros pudieseis navegar por internet, y fue un mundo apasionante en esa época, en la parte mayorista. Algunos de los que estáis aquí habéis sido compañeros míos en esa época y nos lo hemos pasado súper divertido en medio de la liberalización y cosas muy, muy interesantes. Hice una executive en el Instituto de Empresa y en 2004 pues tenía ganas de cambiar. Dije, joder, estoy aquí en Telefónica, pero yo es que creo que ya estoy internacional, llevo casi como 10 o 12 años y estoy un poco aburrido. Y entonces me cambié de departamento y hubo una posibilidad y me fui de director a una unidad que era la de Servicio de Información y Directorios. Y aquí me crucé con vuestras vidas. O sea, si antes era, porque algunos de vosotros llamabais al extranjero y en esa época todavía no navegaba mucha gente por internet, pero yo era el que os mandaba, el que pagaba para que todos los días, para que todos los años tuvieseis ese libro blanco que se llamaba Las Páginas Blancas, ¿os acordáis? Sí. Me acuerdo una vez que hubo un problema con un operador y tuvimos que tirar a la basura 500 toneladas de papel. Nati estaba, ¿te acuerdas todavía, no? De la movida que tuvimos. 500 toneladas de papel. Luego también, una de las cosas por las que la gente, mis amigos, me recuerdan, ¿os acordáis de T2 del 11822 del superhéroe? Sí. Sí, bueno, pues como sois muchos creativos no vais a cuestionar la campaña, porque pues, si os seguís acordando de ella es que tuvo resultado, ¿no? Entonces,
Nos tocó una época preciosa que era la liberalización del mercado de los 11-8, con un equipo súper animoso, la verdad un lujazo de época profesional. Y bueno, pues fue una época espectacular que nos divertimos muchísimo y de la que tengo un grato recuerdo. Ahí me cambiaron luego, me pidieron que me fuese a llevar la parte de Movistar.es, bueno, que en esa época no era Movistar.es, era TelefónicaOnline.com, y fui el responsable de toda la parte de ventas y atención por internet de Telefónica. Primero llevaba el fijo, luego hicimos la fusión de fijo y móvil, llevaba toda la parte de ventas y fui el que, bueno, mi equipo era el que vendía a todos vosotros, os atendía en internet por parte de Telefónica. Tuve un impasse, estuve también en el consejo de administración de Rumbo, de la agencia de viajes online, que también para mí fue una experiencia muy, muy interesante. Y luego, después de un impasse que tuve ahí en Telefónica por un cambio organizativo, me fui a Valencia y fui el responsable de la parte del negocio de particulares en Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, ¿no? Ahí tuve un cambio en mi vida también porque mi familia se quedó aquí, me debía hacer como 500 viajes de AVE, o sea, la verdad es que el AVE era mi segunda casa, y la verdad es que fue una época apasionante porque coincidió justo cuando lanzamos Fusión, la fibra, el 4G, se reestructuraron las tiendas, o sea, aprendí muchísimo y después de haber estado en el mundo digital, volví al mundo offline y aprendí cosas que me compatibilizaron mucho y me dieron una visión mucho más amplia y sobre todo me hicieron ver que me estaba equivocando cuando estaba en el mundo digital, que era muy talibán de lo digital y que cuando llegué a otro sitio mi visión era diferente. Y bueno, en 2014 volví a Madrid a llevar los canales digitales de Telefónica a nivel mundial, yo era el que coordinaba toda la transformación de los canales digitales y bueno, esto era 2014, en Telefónica más o menos, si estás nacido en el año 68, como los yogures, tienen fecha caducidad en los 53 años. Entonces, en teoría, la línea esta tenía que haber sido hasta 2021. Pero en 2015 se acabó mi carrera en Telefónica, ¿no? ¿Cómo se dice? A ver cómo era la frase que había pensado. ¿Cómo se dice eso? Problemas irreconciliables, ¿no? Entonces, tuvimos problemas irreconciliables y abandoné Telefónica. Bueno, fueron 25 años, ¿no? Yo siempre digo eso, digo, joder, hay gente que tarda menos en darse cuenta que no es su sitio, yo tardé 25 años. Hay gente más rápida, hay gente más lenta, tardé 25 años, ¿vale? Y bueno, y he estado 25 años y la verdad es que me lo he pasado estupendamente, he disfrutado como un enano, o sea, he tenido una suerte de que soy una persona súper privilegiada por haber conocido a la gente que he conocido, por haber hecho las cosas que he hecho, que, vamos, he hecho proyectos que digo, joder, cojo los proyectos que me han tocado, que me han caído y digo, joder, es que cualquier persona de este país mataría por haber hecho alguno de todos estos, ¿no? Y bueno, la verdad es que me he equivocado muchísimo, nos hemos equivocado muchísimo, hemos disfrutado mucho, a veces hemos llorado y la verdad es que, bueno, pues llega el 1 de octubre de 2015 y es mi primer día fuera de Telefónica. Total, que el primer día fuera de Telefónica, digo, bueno, voy a empezar bien, me voy a ir a un evento. Voy a un evento y me voy al IFEMA, ¿no? Y llego al IFEMA a escuchar a mi amigo Juan Luis Polo de Territorio Creativo, que muchos conoceréis. La verdad es que Juan Luis es un tío estupendo y muy interesante. Después de Juan Luis sigo una persona que no era tan interesante y después otra menos interesante. Y a la 1 de la tarde, dije, esto. Digo, yo me voy a mi casa. Entonces, claro, cuando estoy girándome, digo, joder, ¿y qué va a pensar mi jefe? Yo, coño, si no tengo jefe. Entonces, claro, o sea, esto puede parecer una tontería, pero es que lo primero que pensé es qué va a pensar mi jefe, ¿no? Y bueno, la tarde no os la cuento porque la tarde fue, yo digo, mis compañeros de Telefónica, si ven lo que hice esa tarde, flipan directamente. Dice, este tío se ha ido, está loco. Y bueno, como yo digo, para resumiros, antes de contaros lo que voy a contar al final, voy a contar unas cosas. Yo resumo a mis amigos, les digo, ¿pero tú qué haces? Les digo, mira, yo ahora no tengo ni jefes, ni colaboradores, ni comités, ni informes. Y entonces me miran así y me dicen, ese tío no trabaja. Porque si tú trabajas en una gran empresa y no haces cualquiera de estas cuatro cosas, parece que no eres nadie, ¿no? O sea, yo alguna vez he dicho, debían poner aquí un panel con los comités que hay para que las personas que ya no tengan ningún comité no tengan la frustración y puedan meterse en alguno, ¿no? Entonces, la vida para mí ha cambiado mucho. Entonces dices, bueno, pues, ¿cómo ha cambiado tu vida? Y entonces os voy a contar un poco cómo ha cambiado mi vida. Os voy a contar 10 cosas que yo considero que son muy importantes
para que tú un día puedas cambiar tu vida, o sea, yo no, tampoco he cambiado tanto, o sea, yo no sé, de los que están aquí, pues hay gente que conozco desde los 18 años con Alberto, que hemos sido compañeros de carrera, y vamos, es que seguimos hablando exactamente igual él y yo, o a Nati, que la conocí un poco más tarde en un negocio que queríamos plantear alucinante, y tampoco creo que hayamos cambiado, ¿no? Entonces yo creo que esto no es un tema de cambiar, y para lo que es más importante, aquí voy a hablar a dos tipos de personas, a los que sois más jóvenes, que todavía estáis a tiempo de cambiar, y a los que estáis a tiempo de poder intentar remediarlo, ¿vale? Y a otro colectivo, y es a los que sois increíbles y pensáis que a lo mejor no tenéis oportunidades y las tenéis. Y lo que quiero es también abriros un poco los ojos y compartir alguna cosa para que os deis cuenta de las posibilidades que tenéis, ¿vale? Entonces, una vez, después de hablar de esto, pues, bueno, cuando todo el mundo te dice que hace frío, bueno, muy importante, las fotos, hay dos tipos de fotos en la presentación, las buenas, que son de mi amigo José María Cuellar, y las que no son tan buenas, que son mías. Entonces, José María, bueno, la foto esta de, ¿no? Todo el mundo te dice, oye, cuando sales de una gran empresa es que fuera hace mucho frío. Y claro, llega un momento en el que tú te das cuenta de que tú estás a punto de saltar, ¿no? Y dices, ¿sientes vértigo o no sientes vértigo? Y hay gente que el salto este de pasar de una gran empresa a no tener una gran empresa detrás, pues te condiciona mucho. Yo, por ejemplo, hay una cosa que me pasó, que fue muy gracioso, al poco de salir de Telefónica fui a un evento. Entonces, claro, yo cuando... o sea, te pasan varias cosas. Primero, tienes Gmail. Entonces, claro, tú vas de pardillo, empiezas a mandar Gmails y te dice la gente, no, por favor, un correo profesional. Eso os habrá pasado a muchos de vosotros. O sea, es que si usted no tiene correo de la empresa, usted no es bienvenido aquí, ¿no? Pues llegó un evento de una empresa y voy a acreditarme y me dicen, ¿de qué empresa es? Y dije, pues no sé qué puse ese día, no sé si puse freelance, o yo mismo, o independiente, o profesional, o tal. Y dice, uy, lo siento, es que estamos organizados por empresas, ¿no? Y dije, bueno, menos mal que el tío que me estaba hablando me conocía, ¿no? Pero me hizo a mano una tarjeta y yo, todo el mundo iba con la etiqueta bien y yo iba con una tarjeta a mano, ¿no? Yo, pues parece que aquí tienes que ser de una empresa. Entonces, eso es una de las cosas con las que tienes que pasar. O el día que te pones a mandar Gmails, ¿no? Y de repente te dicen que tu correo no se ha entregado porque consideran que es spam, que lo estás mandando a empresas. Parece una tontería, pero tú antes no te preocupabas por ese tipo de cosas. Tú tenías una tarjeta, la gente te conocía. Me tiré un poco de tiempo que me decía, ¿y tú, de qué? ¿Y tú quién eres? ¿No? Y decía yo, pues yo siempre tenía que hablar de Telefónica, porque si he estado 25 años en Telefónica, la gente me conoce por Telefónica, ¿de qué voy a hablar? ¿No? Entonces, hay gente que piensa y dice, mira, me voy de mi compañía y esto va a ser la releche. Y hay otra gente que piensa que va a ser un vértigo y tiene una sensación de vértigo. Entonces yo creo que no es ni una cosa ni es la otra, sino que hay cosas que te dan más vértigo y hay cosas que te dan más vértigo. Yo afortunadamente no he tenido mucho vértigo. A lo mejor soy un poco inconsciente, pero creo que también la actitud esa de cómo lo ves te condiciona mucho los resultados de cómo te vaya bien o cómo te vaya mal, ¿no? Entonces, yo os quiero hablar de 10 cosas, porque ahora toca ponerse en marcha, la puerta ya está cerrada y ahora diréis, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo empiezo? Entonces, bueno, yo os voy a hablar de 10 cosas. Hay 5 cosas que hay que hacer antes de que hayas dado el paso o te hayan hecho dar el paso, y hay 5 cosas que hay que hacer después. Teniendo en cuenta que las que hay que hacer antes hay que seguir haciéndolas, ¿eh? O sea, no significa que las de antes solo antes y las de antes hay que hacerlas antes y después, ¿eh? Entonces, os quiero poner un vídeo de la película Birdman. ¿Quiénes habéis visto Birdman? No voy a ser cruel, por eso, lo ha dicho él, no es para tanto, pero encontré este vídeo en la película, durante la película, encontré este vídeo que me parece muy bueno para entender lo que significa reinventarse y lo que hacen las personas, ¿vale? Esto, ¿qué es esto? Es María. Tranquilo. Tranquilo, sí. No puedes hacerme esto a mí. ¿A ti? No te pases, sabes muy bien de qué hablo. ¡Ah, sí! ¡Estás hablando de ti! No, fíjate, no empieces con novedad. Eso de que tú quieres verme a mí. Oye, estoy intentando hacer algo que es importante. ¡Eso no es importante! ¡Es importante para mí! ¿Te enteras? A lo mejor no para ti o para los cínicos de tus amigos cuya única ambición es hacerse virales, pero para mí esto es, joder, es mi carrera. Es mi oportunidad de aportar un trabajo que signifique algo. ¿Que signifique algo para quién? Tú tenías una carrera antes de empezar la tercera parte de Birdman. Antes de que el público empezara a olvidar quién estaba bajo el traje de pájaro.
Y has montado una obra basada en un libro que fue escrito hace ya 60 años para unos miles de viejos ricachones blancos a los que solo les preocupa dónde van a ir a tomarse un café tras la función. Menos a ti, se la suda a todo el mundo. Y ya es hora de ir asumiéndolo, papá. No estás haciendo esto por amor al arte. Si lo haces es porque quieres volver a sentirte relevante. Pues mira por dónde. Existe todo un mundo de gente que pelea por ser relevante día tras día. Y tú haces como si no existieran. Están pasando cosas en un espacio que tú ignoras. Un espacio que prácticamente no sabe quién eres y que te ha olvidado porque... ¿Quién cojones eres tú? Odias a los blogueros, te burlas de Twitter y ni siquiera tienes página de Facebook. Eres el único que no existe. Si haces esto es porque te horroriza admitir, como a todos los demás, que no eres relevante. ¿Y sabes qué? Es cierto. No lo eres. Y da igual, no importa, no eres importante. Ve acostumbrándote. No me acuerdo si le dieron a Emma Stone el Oscar por esta película, pero para mí la escena me parece de las más duras que he visto últimamente en el cine, porque refleja claramente lo que está pasando en el mundo. O sea, la gente sale de sus empresas después de estar muchos años y piensan que son relevantes, y en el momento que sales por la puerta has dejado de ser relevante para el 99% de la gente con la que antes tenías relación. Y el problema es que muchas veces te sigues obstinando en que lo que quieres hacer es seguir haciendo lo mismo que hacías antes, que era lo que te permitía ser conocido, ser relevante, destacar o no. Y para mí me parece, esto no tiene que ver con las redes sociales. Hay mucha gente cuando lo pongo dice, no, esto tiene que ver con las redes sociales. No, no estoy hablando de redes sociales, estoy hablando de algo más, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando os pongo la primera transparencia para daros el contexto de lo que he hecho en mi vida, si es que a vosotros os dais, o sea, bueno, porque os he contado lo de las páginas blancas, que ya ni existen, ¿no? Pero si no, es que lo que yo he hecho en Telefónica para vosotros no es relevante, porque no ha tenido que prácticamente nada que ver con vuestra vida. Indirectamente ha tenido que ver, ¿vale? Pero es que es así. Entonces, muchas veces lo que pasa es que nos obstinamos y pensamos que seguimos siendo el producto atractivo y que cuando vamos a ir a hablar con un headhunter le vamos a contar eso y que va a entender precisamente cómo es nuestra organización. O sea, mirad, cuando yo hablo en Telefónica de canales, hay gente que puede entender que canales son los canales de la televisión y hay gente que puede entender que canales es una tienda, un call center. Y yo hablo tranquilamente y pienso que la gente me entiende. Y la gente, pues el 90% de la sociedad no me entiende. Entonces, este es uno de los principales problemas que hay, que la gente intenta reinventarse haciendo lo mismo. Y es difícil, porque tú has estado en un contexto, has estado en una situación que a lo mejor, yo muchas veces lo decía a mi mujer, digo, joder, es que en Telefónica hay 40.000, no sé, en la época que ha habido más gente cuando yo estaba eran 75.000. Hay 75.000 personas, coño. Pero es que yo salgo a la calle y 44 millones de personas viviendo en España, o 46 o 47, joder, y yo veo que la gente vive bien, ¿no? O sea, que tampoco debe ser imprescindible trabajar en esta empresa para... ¿no? Porque yo salgo a la calle, oye, pues mira, alguno, joder, mi barrio, Ignacio que está por aquí, trabajaba allí, joder, y hay varios más, pero coño, hay 5. Y hay unos cuantos más en el barrio, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y creo que hay 5 cosas que hay que hacer antes y 5 cosas que hay que hacer después, ¿no? Entonces, ¿qué son las 5 cosas que hay que hacer antes? Primero, mira, hay una cosa muy importante y es que las personas ceden el futuro, el control de su vida profesional a la empresa. Una persona está en una empresa y dice, no, mira, es que la empresa está obligada a ascenderme, es que la empresa está obligada a formarme, es que la empresa está obligada a tratarme bien, es que la empresa está... ¿Y tú? Bueno, yo gestiono la empresa. Coño, no, macho. O sea, es que la empresa no quiere tener el control de tu vida profesional, porque la empresa te utiliza para una tarea en un momento concreto, para una responsabilidad. Tú no puedes ceder nunca el control. Eso no significa que vayas a poder cambiar todo lo que pasa en la empresa, pero hay una serie de cosas que puedes cambiar y hay unas cosas... Entonces, ¿qué problema hay? Pues que la gente cede. Entonces, claro, si tú te tiras 25 años donde la única formación que te han dado es la de la empresa, hombre, sales de la empresa y dices, el ordenador no, es que yo he utilizado el ordenador de la empresa, y el móvil no, es que es el móvil de la empresa, y el no sé qué, es que es... y el software no, es que yo no compro en mi casa software porque, claro, utilizo el de la empresa. Y de repente sales de la empresa, pues no tienes ordenador, no tienes móvil, ¿no? Es que, claro, entonces, claro, si tú tienes que estar al día tecnológicamente y de repente tienes que gastar 2.000 o 3.000 euros en invertir en tecnología porque nunca te has preocupado de eso, porque pensabas que... Claro, es que si tienes que instalar ciertas cosas y tienes una empresa que tiene una política de seguridad y no te deja instalarte cualquier cosa, y no sabes, es que no sabes hacer nada, dependes de la empresa. Entonces, no cedas nunca a este control. Hay una... Esto
Esto me lo enseñó un día un jefe mío, que se lo dio una persona. Creo que se utilizan alcohólicos anónimos. No sé, yo no, o sea, no, esto no es, por favor, esto no he dicho que sea un amigo de un amigo porque me cuenta la historia y soy yo, ¿no? Que no, no era ni mi jefe ni yo, o sea, mi jefe, hablé con él ayer, mi ex jefe, ¿no? Y le dije, tío, voy a poner mañana la foto esa que te di en tu despacho que me enseñaste un día sacando un armario, ¿no? Y entonces dice, Dios, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Joder, en una empresa hay muchas cosas que no puede cambiar, pero también dame el coraje de cambiar las cosas que puedo cambiar. Coño, es que hay muchas cosas en tu empresa que tú las puedes cambiar, que es tu ámbito, ¿vale? Y sobre todo, dame la sabiduría de saber cuál es la diferencia entre unas y otras, ¿no? Sí. Ah, bueno, hay varias teorías, lo he estado leyendo, hay varias teorías, hay varias personas que dicen que unas personas lo tal. Pero lo he traído aquí porque es que me parece muy bueno. O sea, por comodidad, dice, bueno, mira, como yo no hay cosas que dependen de mí y otras que no, vaya, tío, que dependan todas de la empresa, que es mucho más cómodo. Sí, joder, macho, mucho más cómodo mientras estás en la empresa. Pero es que os digo una cosa. La esperanza de vida en España, no sé si ya está en 83 en los hombres y en 88 o 87 en las mujeres, ¿eh? Y mirad, pongáis como os pongáis, a los 67 años os van a echar de vuestra empresa. Yo tengo una persona muy cercana que se cabreó mucho. Me dice un día, digo, ¿vas a ir a comer con tus antiguos compañeros? Dice, no. Dice, no, porque... porque cuando me echaron con 67 años de la empresa no me apoyaron. Joder, es que el tema es finito, o sea, podrás ser a los 51, podrás ser a los 35, pero es que tú vas a tener que tener una vida independientemente de la empresa. Entonces tú no puedes tener el control de tu vida profesional, ¿vale? Porque si no, vas a tener un problema en algún momento de tu vida. Lo segundo que hay que hacer es la curiosidad. Nunca dejes de tener curiosidad y de aprender. Joder, lo digo, es que en un mundo como el de ahora, es que hay unas oportunidades de aprender. Mirad, hoy estamos aquí. Chulsa lo hace fenomenal, Creative Morning lo hace fenomenal, pero seguramente hoy, conferencias como esta en Madrid hay 100. ¿Seguro? Seguro. O sea, yo como estas, no digo de los dos temas, ¿no? Pero no, guay no, pero... Pero es que es así, o sea, es que oportunidades, yo cuando salí de telefonía digo, joder, sí, vamos, me puedo hacer una turné de conferencias, podría estar todo el día conferencias, de cursos, de MOOCs, es que hay cantidad, o sea, vivimos en una época en la que realmente el conocimiento es alucinante. El otro día, por una newsletter que me llegó del MIT, del MIT, podía estar en un webinar con una persona que luego os hablé al final, con Clay Christensen, joder, el tío en directo escuchándole. En el fondo es lo mismo, es un profesor de Harvard. ¿Qué es lo mismo que ir a Harvard? Porque si vas a ir a Harvard tampoco le vas a preguntar, ¿no? Joder, gratis, desde tu casa, de tu ordenador. Pero es que como esas, todos los días me entran 5, 6, 7, 8. Entonces, joder, ten curiosidad. No, es que mira, a mí o me paga la empresa un curso o yo no hago nada, macho. Es que tienes que ir. Yo el día que llegué al canal online, pues no tenía ni idea de digital. Y aprendí a base, el día que llegué a directorios, pues aprendí la publicidad a base de equivocarme. ¿Por qué? Pero es que tienes que aprender. Entonces, segunda cosa, importantísima. O sea, no cedas el control, pero es que te tienes que formar tú. Y aquí es súper importante, ¿vale? El tercero, la importancia de las relaciones humanas. Pues esto os sorprenderá. Yo, unos días antes de salir de Telefónica, me tiré 3 días actualizando la libreta de contactos. ¿Por qué? Porque internamente teníamos móviles corporativos y eran números cortos. Entonces, en el momento que sales de la organización, con el número corto no te vale para nada. Y llevaba 25 años, bueno, 25 no, pero llevaba 15 años utilizando el número corto. O los emails. Y mucha gente, y afortunadamente ahora tenemos LinkedIn, que en un momento conectas con cualquier persona. Pero es que las relaciones humanas es muy importante. O sea, yo tengo que agradecer, quiero dar de verdad las gracias a las redes sociales, porque gracias a las redes sociales muchos de mis antiguos compañeros saben que sigo vivo. Es que el tema de las personas, al final, o sea, yo se lo decía ayer, o sea, lo digo así, el día que conocí a Carmen fue en una, RFP que hicimos, una propuesta que queríamos un proyecto de consultoría, que invitamos a 10 empresas, que ya vino con Everis, que tal, luego me llamó con Roberto para una reunión, ese día no me venía muy bien, pero fui a la reunión, a una especie de taller que hicimos ahí tomándonos un café,
Bueno, joder, pues es que hoy estoy aquí en el fondo porque se presentaron, hicieron el trabajo, porque me invitaron al otro, yo fui, luego el otro día me llamó, yo la llamé por teléfono y estoy aquí. Es que el mundo actual, bueno, siempre ha sido así, pero el mundo actual, las relaciones humanas todavía son más importantes. Es que, o sea, si os empezase a contar anécdotas de lo que me ha pasado en los últimos año y medio, bueno, año y cuatro meses, respecto a las relaciones sociales, las posibilidades que me ha dado o no me ha dado, es que es impresionante. Y os digo una cosa, muchas veces es mucho más importante asistir a un comité, mucho más importante estar en una reunión, cancelas comidas con amigos, no te preocupas del tema, no quieres ver a alguien, joder, es que tu obligación también es relacionarte con el ecosistema, porque el día que salgas de la compañía, si solo te has centrado en la compañía, lo que vas a saber es solo de la compañía. Entonces, eso es súper importante y muchas veces se descuida. El cuarto tema, y este es súper, 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 súper importante, ¿eh? Tienes que ser, cuando eres una empresa, tienes que ser persona y no ser el personaje. Porque claro, si tú eres el personaje, sales por la puerta de la empresa y tú estás acostumbrado a tener una secretaria que te hace no sé qué, a tener una tarjeta que te dice no sé cuánto, a tener un coche de empresa, un móvil de no sé qué, no sé cuántos, y sales a la calle, ¿dónde está el personaje? ¿Quién eres tú? No, yo soy el director. No, ya que no eres el director, macho. O sea, es que tú tienes que ser Vicente, o no tienes que ser Vicente, o tienes que ser Juan o Pepe, y tienes que ser tú. Y mucha gente, una de las grandes causas de las depresiones de gente que sale de las empresas es que siguen queriendo ser el personaje que no eran. El otro día tuve una conversación fantástica con un amigo que trabajaba en otra empresa y me dijo, dice, joder, tengo un amigo que me da mucha pena porque sigue hablando del sector en el que trabajaba como si fuese una referencia y ya no es nadie. Dice, es que no es nadie, manda una newsletter diciendo que no sé qué y no es nadie. Dice, es que no se ha dado cuenta que ya no es nadie. Que antes la gente le escuchaba porque estaba aquí, pero en el momento que has salido de aquí ya no eres nadie. Afortunadamente, porque si no te gustaba lo que eras, a lo mejor puedes cambiar, ¿eh? Entonces, joder, es que esto es muy importante y claro, la verdad es que cuando tú estás, es muy difícil, pero el cambio es mucho menor si tú no te crees el personaje y tú eres la persona. Yo siempre lo comento, ¿no? Que yo soy exactamente igual de cuando estaba en la carrera. O sea, creo que no he cambiado. O sea, no, la gente me verá, ¿has cambiado? No intenta cambiar mis comportamientos. Hay gente que dice, ¿qué sentiste el día que saliste de Telefónica después de 25 años? Pues no sentí nada, sinceramente. No, yo os lo juro, nunca en mi vida hubiese pensado que no iba a sentir nada. ¿Por qué? Porque tenía claro que es que al día siguiente iba a ser la misma persona yo y iba a ser la misma persona la compañía y a las personas con las que le llamaba por teléfono las iba a seguir llamando y los que me llamaban a mí iba a seguir llamando y cuando necesitase una cosa me iban a atender las personas que me hubiesen atendido antes. Entonces esto es natural, ¿por qué? Porque no intenté ser la persona antes que el personaje. Y también hay muchas veces que te dice la gente, oye tío, date en cuenta que eres un personaje. Bueno, pues sí, pero tienes que llevar más al terreno de ser persona, porque si no ahí al final tienes una irrupción y joder, y te encuentras en una situación francamente, francamente mal. Luego también otro tema muy importante, y este es el quinto, es cultivar el espíritu de servicio. Yo hay veces que veo a personas que son muy interesadas y digo, vamos a ver, machote, si tú eres un tío que eres muy interesado, coño, ayuda a los demás, porque es la mejor manera, si tú quieres que te den mucho, es la mejor manera que tienes para que te den mucho. Entonces, joder, esto del espíritu de servicio es como lo del liderazgo, coño. La obligación de un líder es dar servicio a su equipo, no que el equipo le esté a su servicio. Entonces, este tema del espíritu de servicio es lo que luego te acaba dando las oportunidades a futuro. Si tú has sido un tío que te has portado fatal con la gente, que no te has preocupado por la gente, que no has cogido el teléfono nunca, que no te has querido reunir nunca con nadie, que, coño, el día que sales de tu empresa, ¿a quién vas a llamar, macho? O sea, lo mejor que te puede haber pasado es que no tengan tu número móvil en la agenda, porque por lo menos tendrás una oportunidad para que te lo cojan el teléfono. Sí. No, joder, o sea, no, es verdad, o sea, es que muchas veces nosotros vemos la vida desde nuestra agenda o desde nuestro lado. Yo muchas veces que llamo a compañía telefónica y digo, joder, qué capullo, no me coge el teléfono. Alguno, ¿eh? No muchos. Y luego pienso, digo, claro, es que este tenía el número corto mío.
y le aparecerá un número que no sabe quién es porque no lo guarda. Pues oye, hay gente que no guarda, o sea, no es disciplinada para guardar la agenda o cuando te despides meter el teléfono en su agenda. Ponte en el lugar positivo, no en el negativo, ¿no? Entonces, coño, el tener espíritu de servicio es que luego al final te acaba revertiendo. O sea, y no tienes por qué hacerlo de manera interesada, si es que es mucho mejor así, ¿no? Bueno, pues estas serían las 5 cosas que hay que hacer antes y hay que seguir haciendo después. Y ahora las de después. Bueno, lo primero que tienes que hacer es tener muy claro cuáles son tus puntos fuertes y qué nos quieres ser. Sobre todo, a veces es mucho más importante el segundo que el primero. No, es que yo en esta empresa hacía no sé qué, ahora no sé cuántos. Es que, macho, es que a lo mejor en esa empresa es necesario ese punto fuerte tuyo, pero es que a lo mejor en la sociedad ahora no hace falta ese punto fuerte. ¿No? Pues oye, es que haz tú un análisis del punto fuerte. A mí hay mucha gente que me decía, tú eres consultor, ¿no? Yo no quiero ser consultor. ¿Cómo? No, yo quiero ser asesor, que no lo mismo ser asesor y consultor. No lo mismo ser coach que mentor. No es lo mismo. La gente confunde el término. No, es que hay una pequeña diferencia, ¿eh? O sea, y si tú quieres, o si tú buscas trabajo de, es que, oye, ¿tú quieres hacer webs? No, mira, es que yo creo que hay gente muy buena aquí en la casa creativa que posiblemente lo hace mucho mejor que yo y tal. ¿Que yo lo puedo hacer como una chapuza con un amigo? Sí, pero, mira, prefiero, antes que hacerte una web, te enseño cómo se hace y te lo haces tú, ¿vale? Que a lo mejor pueda ayudarte más. Y el tema de este análisis de los puntos fuertes es muy interesante porque a medida que tú has salido de una empresa y te pones a pensar, empiezas a desengañarte y decir, ah, pues mira, yo pensaba que era bueno en esto, joder, y es que hay gente mejor. Oye, o yo pensaba que era malo en esto y es que, joder, por ejemplo, si tú trabajas en una empresa como Telefónica, donde la tecnología en teoría es un must, a lo mejor cuando sales fuera, tú, que pensabas que comparado con tus compañeros eras malo en tecnología, a lo mejor eres muy bueno para la media sociedad y puedes aportar un valor. A lo mejor, si tú estabas en el área de financiera o control de Telefónica, pensabas que eras la leche como controller y cuando sales fuera, joder, es que, macho, es que los controles de las empresas es que te pegan 200 vueltas. Porque a lo mejor son empresas más pequeñas donde un tío ha hecho 17 funciones. Entonces, esto es una de las cosas más difíciles. Os voy a poner un vídeo. Esto es de la película de Up in the Air. ¿No os acordáis? La película de George Clooney, que el tío se dedica al outplacement, ¿no? Y se dedica, bueno, a despedir. O sea, esto es muy heavy, ¿no? O sea, la gente... No, o sea, a mí me gusta la figura de outplacement, me parece muy buena que una vez que tan... Yo, por ejemplo, tengo amigos que les despiden con outplacement, va su jefe, le comunica la noticia y luego a continuación va un señor y una vez le coge el testigo y le ayuda. Eso me parece fenomenal, pero que no tengas la cara, ni de tú dar la cara de despedir a un tío, ya me parece muy fuerte, que es lo que pasa en esta película, ¿no? Entonces hay un momento en la escena que despiden una serie de personas y este es un caso que la verdad es que... Bueno, verlo y luego lo comentamos. ¿Qué es lo que sugiere que les diga? Puede que esté subestimando el efecto positivo que su cambio puede experimentar en sus hijos. El efecto positivo. Gano unos 90.000 al año ahora. ¿Cuánto es el paro? ¿250 a la semana? ¿Ese es uno de sus efectos positivos? Bueno, será más acogedor porque no voy a poder pagar la hipoteca de mi casa, así que puede que debamos mudarnos a un piso de un dormitorio en alguna parte. Y supongo que, sin las prestaciones, podré sujetar a mi hija mientras... En fin, sufre un ataque de asma para el cual yo no podré pagar la medicación. Bueno, está comprobado que los niños que sufren un trauma así tienden a aplicarse más académicamente como mecanismo de defensa. Que te den por saco. Eso te dirían mis hijos. ¿Que sus hijos le admiren le importa mucho? Sí. Sí, bastante. Verá, dudo que le hayan admirado. ¡Hey, idiota! ¿Usted no debería estar consolándome? Yo no soy psiquiatra, Bob. Soy un despertador. ¿Sabe por qué admiran a los atletas? No sé. ¿Porque se tiran a muchas modelos? Por eso los admiramos nosotros. Ellos los admiran. Porque persiguen sus sueños. Pues yo no sé hacer un mate. No, pero sí cocinar. ¿De qué está hablando? Su currículo dice que su segunda especialidad fue artes culinarias francesas. Los estudiantes trabajan en el Kentucky Fried Chicken, pero usted limpiaba mesas en Il Picatore para mantenerse. Y al acabar la universidad, vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños?
27.000 al año. ¿Y cuándo pensaba abandonar y volver a recuperar su alma? Buena pregunta. Yo veo a gente que trabaja en la misma empresa a lo largo de toda su vida. Gente que es justo igual que usted. Fichan para entrar y para salir. Y nunca tienen un momento de felicidad. Usted ahora tiene una oportunidad, Bob. Es como renacer. No lo haga por usted, sino por sus hijos. Si veis la escena, es una pasada, ¿no? Las caras, cómo dice uno, cómo dice otro y lo que dice el despertador. O sea que posiblemente hay muchas personas que os van a decir, oye, te van a ayudar en ese proceso. Y ese proceso, una cosa que os digo, puede ser de meses o de años. Puede ser de que en una conversación salga alguien que diga, oye, ¿por qué no piensas, hacemos esto juntos o hacemos tal o hacemos cual, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Para mí me parece el punto más importante. El segundo tema que es importante es que te tienes que rediseñar como negocio. Sobre todo si quieres montarte la vida de freelance. Y hay que pensar los ingresos y los costes. O sea, yo, por ejemplo, tengo gente que ha salido y ha dicho, no, con mi estatus pues, me tendré que coger una oficina, pagar tanto, y bueno, una secretaria y unos costes. La vida actual, yo me he comprado este portátil, este me lo he comprado hace poco, y mi oficina estamos aquí en mi oficina. Entre el móvil, el ordenador y yo, somos la oficina. Las tarjetas las tengo de papel por el efecto de la gente, ¿no? Pero es que esto es una empresa. El IVA, ¿no? El IVA está dentro. Las tickets están fotocopiadas. Es que eso es una empresa. Entonces, tú te tienes que diseñar como un negocio. Y aquí luego os diré al final una referencia muy buena, que a mí me gustó. Hice un curso con Clay Christensen, un profesor de Harvard, en online, muy bueno el curso, que lo hice para aprender cosas de innovación disruptiva, de estrategia disruptiva, para contar a mis clientes, ¿no? Y joder, según estaba haciendo el curso, digo, coño, si este curso es para mí, para diseñarme como negocio, ¿no? Y él dice dos cosas muy interesantes, muchas cosas muy interesantes, pero hay una cosa que dice, hay una cosa que se llama los the jobs to be done, o sea, qué trabajos los clientes quieren que se hagan. O sea, la gente no quiere comprarse un taladro, la gente lo que quiere es hacer que haya taladros en la... O sea, SoulSide quiere que aquí se grabe y que esto esté en streaming, pero no quiere que tener... le importa poco la tecnología, lo que quiere es que se haya. Y ahí hay muchas oportunidades, si entendéis bien, la gente que hay fuera, qué es lo que necesita y no tiene solucionado y vosotros lo podéis solucionar. Y la segunda cosa muy interesante que cuenta es lo que se llama el profit formula. ¿Cuál es tu fórmula de beneficio, ¿no? Entonces, claro, a mí mucha gente me decía, es que, joder, estar de freelance es muy inestable. Digo, hombre, no sé. Es que a lo mejor que tengas una empresa, un único cliente que te paga mucho, no sé si es más arriesgado eso, o tener muchos clientes que a lo mejor alguno te deja tirado. Pero si más o menos lo haces bien, la probabilidad de que te dejen todos tirados a la vez, hombre, macho, ya eso se llama confabulación, ¿no? Pero, entonces, yo, por ejemplo, pues he conseguido tener una fórmula donde tengo una combinación de una serie de cosas. Pues habrá horas que me pagan más caras, pero son menos a lo largo del año, y habrá horas que me pagan menos por hora, pero son más volumen y comprometido, y hay cosas que voy a variable, y hay cosas... Y entonces al final tengo una especie como de fórmula y, pues bueno, pues tengo que trabajar de otra manera. Pero es que esto, rediseñarte como modelo. Mirad, esto es un ejemplo que... Yo cuando estuve en Valencia, pasaba todos los días por la plaza del ayuntamiento y veía a un señor que estaba ahí en la calle con un perro, con unas rastas ahí, pidiendo, y cogía latas y con las latas hacía estas motos y hacía unas cosas alucinantes. Alucinantes. Me costó 12 euros. Y entonces, un día dije, mira, la voy a comprar y se la voy a poner, y la ponía como ejemplo a mi equipo, ¿no? Digo, mira, este señor, con las latas que la gente tira, que a ninguno nos valen para nada, primero, hace arte, pero sobre todo, se gana la vida. No, no me digáis por qué, pero había unos meses del año que estaba en la plaza del ayuntamiento y otros meses del año que estaba en otra esquina y otros meses que no aparecía por ningún lado de la ciudad. El tío tenía montado su negocio. De las latas que nadie quiere, hago productos, los vendo, me saco mis 20, 30, 40 euros al día para vivir, estoy tantos meses en esta esquina, tantos meses en esta esquina y tantos meses no sé dónde estoy. Y este es su modelo de vida. O sea, que todo el mundo tiene detrás un modelo. Y tú te lo tienes que definir, porque posiblemente el que tenías definido antes no es que lo tuvieses definido, es que no lo tenías definido.
que directamente te ingresaban un dinero tal día al mes y ahora te tienes que buscar y tienes que tocar tanto los ingresos como los costes, ¿no? Mirad, el tercer tema creo que es el importantísimo, el cuarto ya voy, es tomar la decisión. Esto es una foto del Colegio Caldeiro de Madrid. Alguno de los que estáis aquí vivís cerca. No sé si lo habéis visto esto. Ah, y de esta altura, por lo menos, tienen pintada la frase, esto es el patio del colegio donde están los niños jugando al fútbol. Dice, las personas con pasión hacen obras grandes. Claro, tú estás todo el día jugando al fútbol viendo esa frase, pues se tiene que poner como motos. ¿No? Joder, mi hijo jugó una época en el Caldero, pero todavía no habían puesto las frases, ¿no? No, coño, pero yo lo pienso y digo, joder, es que estos chavales tienen que salir como... O sea, a mí me daría miedo ya jugar con estos chavales del Caldeiro, ¿no? Pero es que esta frase, o sea, es que la gente que tiene pasión es que cambia la vida. O sea, yo veo gente que le veo tan ilusionado, o sea, yo veo gente que digo, joder, es que este tío, toda la ilusión que tiene, es que seguro que va a hacer algo. Entonces, es un momento de decidirse. Y os digo una cosa, mirad, en este país el modelo que hay desincentiva a tener pasión. O sea, yo duré en el paro 2 meses y medio. Bueno, duré 2 meses y medio porque tenía que entregarlo un día. ¿Por qué? Porque digo, si es que si sigo en el paro, no voy a hacer nada. Gente, no, güey, es que mira, son... Mira, tío, no puedes montar tu negocio de tu vida, macho, en base a defraudar a Hacienda o en base a algo que es que lo tienes pillado por... No, no, a muerte, macho. Si quieres ser freelance, a muerte. Y luego, bueno, ya te recuperarás, ¿no? Entonces, coño, tómate una decisión. Y el modelo que hay en España es un modelo que incentiva mucho más el fraude, ¿eh? O la comodidad. Y, oh, mira, yo aguanto 2 años a 1.300 euros por año, por mes, y... Macho, tío, es que no puedes estar dependiendo de eso. Entonces, el tema de la decisión, que te equivocas, bueno, no pasa nada, ya tocará, no sé. Mirad, yo también soy consciente que muchos podéis pensar, hombre, este ya ha salido, directivo de Telefónica ha salido, habrá salido con un buen acuerdo, y claro, esto lo puede contar, no sé qué. Yo conozco gente que ha salido con muy buenos acuerdos de una empresa y que ese bote que tienen, no esa renta que tienen, en vez de ser una oportunidad de una palanca para hacer más cosas, es simplemente una losa. El cuarto tema es busca apoyos, porque los vas a necesitar. Y esto os sorprendería. Esto iba a poner lo que ponen los consultores, no exhaustivo. He puesto aquí unos cuantos y me he olvidado de muchos. Digo, bueno, como no vamos a dar las transparencias ni se va a ver esto en el streaming, pues no me dirán. Y además, como hay muchos nombres, ¿eh? O sea, no os podéis hacer una idea la cantidad de gente que me ha ayudado. O sea, y además, cada uno a su manera, ¿no? Y bueno, la verdad es que... los tengo por colores, por distinguirlos, ¿no? Pues mira, unos, Susana o Quique o Alberto, que fueron los primeros que me dieron una oportunidad contratándome para ayudarles en ciertas cosas, que apostaron por mí sin conocerme, simplemente porque alguien era una referencia. O la gente de la EOI, Ramón o Julio, unos profesores que han sido los que han hecho que yo esté montando los programas de transformación digital de EOI. O los profesores de la EOI, que alguno está por aquí, que hay 26, y les dije que si se apuntaban al programa a dar clase y ninguno me dijo que no, y ninguno me preguntó las condiciones económicas, que eso tiene mucho mérito en la situación actual. O la gente que ha querido compartir conmigo sus negocios, de que sea socio de ellos de alguna manera. O gente, por ejemplo, que me han contratado para dar conferencias. Estos son los más interesantes. Estos son gente que está buscando trabajo. Por ejemplo, os quiero hablar de Nev. Nev es una persona, un excompañero mío, que lleva 2 años y pico buscando trabajo, salió de Telefónica. Es un chaval que estuvo... él es bilingüe, es irlandés y español. Él estuvo dando clase como 3 años en Telefónica a sus compañeros gratis, porque él hablaba muy bien inglés y no había presupuesto para clases de inglés, y él daba clases de inglés a los compañeros. Él no tiene trabajo, está buscando trabajo después de 2 años y pico, y él, dentro de sus preocupaciones diarias, es encontrarme trabajo a mí. Cada 2 por 3, o Alén, 3/4 de lo mismo. O Juan Fran, que me consiguió un trabajo en Oman. O Adolfo, o Alberto, que está por aquí, o Luis. Joder, es que, coño, te pones como una moto cuando ves gente, que es que hay gente por ahí. O la gente que te llama por teléfono, oye, Vicente, ¿qué tal te va? Cada cierto tiempo, oye, joder, Vicente, ¿qué tal?
preocupados por ti, oye, ¿qué tal? ¿Qué pasa? No sé, o gente que no lo entiende la situación y tal, ¿no? Hay una persona, se llama Don Manuel, Miguel lo conoce, que me pregunta qué tal, pero me pregunta así qué tal, como diciendo, es que no entiendo lo que haces, macho. ¿No? O sea, porque para él es muy raro el concepto de lo que estoy haciendo, ¿vale? Muchísima gente me está ayudando. Y bueno, y aquí también quiero reconocer sobre todo a dos personas, que una es mi madre, que supongo que a ella pues, le parece un poco raro el tema, ¿no? Es tu madre y dice, joder, este tío, pero que nunca me ha cuestionado, ¿eh? Y la otra es mi mujer, que lo que más feliz me hace es que la veo dormir tranquila. Cuando tú la ves dormir tranquila, dices, coño, pues debe estar confiada. Y, sinceramente, cuando tú ves que la gente te apoya y es que da gusto, ¿no? Porque dices, bueno, en último caso, si me pongo a pedir una puerta de un sitio bastante, de bastante tráfico, con los amigos que tengo, me darán dinero, ¿no? Entonces, esa actitud, ese apoyo, joder, es súper importante. Y el último punto es compartirlo, que básicamente es lo que estoy haciendo hoy con vosotros aquí. O sea, a mí ha habido personas que me han animado a hacer esto y a hacerlo de esta manera, y están en el otro lado. Y entonces, cuando escuchaba a esa gente, me han contado sus éxitos, me han contado sus fracasos, a mí me ha animado a probar ciertas cosas. Yo lo que creo que os debo pedir a todos es que compartáis, compartid vuestros éxitos y vuestros fracasos, no pasa nada. O sea, yo siempre digo, mira, es que es buenísimo compartir los éxitos y sobre todo los fracasos. ¿Por qué? Porque si otro se pega un peñazo, pues que si tú te lo has pegado, que no se lo pegue otro, ¿no? Nosotros, una de las cosas que he hecho este año ha sido abrir un restaurante con un amigo. Un amigo me invitó, Félix, me invitó, una de las personas que me ha apoyado, me invitó a abrir con él un restaurante. Hemos estado 5 meses, hemos tenido que cerrar los 5 meses. Si aún estáis interesados en un local que traspasamos en la calle Velázquez, os lo agradezco. La cosa no iba bien y nos equivocamos. Pues hemos parado, ¿vale? Hemos podido finiquitar a todos los empleados, hemos podido salir bien. Hasta el último día la gente comía bien en el restaurante, lo cual es feliz. Comía bien en parte gracias a que se perdía dinero y nosotros lo financiábamos la comida, lo cual a mí nos hacía muy felices. Y joder, pues oye, hemos aprendido. Y hay que compartir estas cosas. Y cuando digo, me dice alguien, no, voy a montar un restaurante, digo, no, espera, vamos a hablar un rato, que te voy a contar unas cuantas cosas, ¿no? O cuando vas a empezar, entonces, compartirlo es súper importante. Entonces, las 5 cosas que os he contado, las 5 de antes y las 5 después. Si veis, esto es sentido común, o sea, no he contado nada aquí, ¿no? Y ya para acabar, os quería contar, bueno, encontré esta foto de Cuellar aquí, que además que viene con los colores de Líderes Digitales, y qué es lo que he hecho, ¿no? Pues he montado una cosa que se llama Líderes Digitales, que es una marca, que registré la marca, que básicamente era por eso, porque tengo una marca, porque oh, me pedían tarjetas y digo, tengo que decir que tengo una empresa, ¿no? Entonces, las tarjetas son de Líderes Digitales, ¿y a qué me dedico? Pues a asesorar a empresas, a mentorizar directivos, a divulgar, a dar formación y a conectar a proveedores con empresas que necesitan soluciones digitales. Algo tan sencillo, que al final es lo que hago. Y mira, de la cronología que tenía antes, pues ahora no puedo poner una cronología, porque en un año pues, he trabajado con toda esta gente y me dedico a muchas cosas. Entonces ahora mi mundo es diferente. Los clientes son súper agradecidos, me tratan como si fuese de ellos, afortunadamente he tenido la suerte que todos me pagan y me pagan bien, o sea, religiosamente, y encima, joder, pues he conocido mucha gente, ¿no? Entonces es una vida muy diferente. Y ya para acabar, os quería presentar a Clay Christensen y un artículo que os recomiendo que leáis que se llama How Will Your Message Your Life, ¿no? Y que tiene que ver mucho con todo esto. A mí me impresionó mucho cuando leí este artículo y tuve la suerte de escucharle este año en un seminario de HBX Live, en videoconferencia, que dio esta charla. Este tío es uno de los gurús mundiales de la innovación y nos estaba dando una charla a 60 personas por internet. Y acabó llorando. También estuve en Bilbao en un evento con Martín Berasategui, súper famoso, y acabó el tío llorando hablando de su padre. Que digo, esta gente dará 200 millones de conferencias al año. O sea, ¿cómo se tienen que llegar a emocionar para ponerse en esa situación? Y este señor, leeros el artículo, pero lo recomiendo, dice 3 cosas. Y es cómo puedes garantizar que tu vida profesional te va a hacer feliz. La segunda es cómo vas a garantizar que la relación con tu familia va a ser una fuente constante de felicidad para tu vida. Y la tercera, que esto lo leí hace como 7-8 años y me pareció un poco chocante, ya no me parece tan chocante, es qué voy a hacer para no acabar en la cárcel. Esto es una charla que dio a sus alumnos de Harvard, de MBA,
y contaba, decía, mirad, he tenido alumnos que han acabado siendo unos masacrando a sus equipos. He tenido alumnos que han acabado destrozando a su familia por el trabajo y he tenido alumnos que por su trabajo han acabado en la cárcel y han arruinado su vida. Entonces os recomiendo que lo leáis porque al final depende de todos nosotros. Y bueno, y esto por mi parte es lo que os quería contar. Gracias a vosotros.